El Ayuntamiento de Mérida entregó esta tarde en el Congreso del Estado sus iniciativas de la Ley de Ingresos y de reformas a la Ley de Hacienda del municipio que horas antes había aprobado el Cabildo. Los regidores Alejandro Ruz Castro, secretario municipal, y Juan Barea Canul acudieron con la directora de Finanzas y Tesorería, Claudia Canto Mezquita. El edificio del Poder Legislativo para cumplir con esta obligación 3 días antes de vencer el plazo que marca la Ley de Gobierno de los Municipios. Los ediles y la funcionaria municipal hicieron entrega de los documentos respectivos con respaldo en medios electrónicos en la oficialidad de partes del Poder Legislativo. El siguiente paso será turnar ambas iniciativas a la Diputación Permanente, ya que el Pleno está en receso, la cual la remitirá a la Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal para su análisis y discusión y emitirá los dictámenes respectivos.